Bueno, para la toma de medidas para niña, las medidas que vamos a necesitar son el cuello, el largo de talle, la sisa, el contorno del talle, la cintura. ¿Cómo vamos a saber cuál es el contorno de la cintura? Generalmente va a ser lo que viene siendo en el doblez del codo, esta es la línea de la cintura, y lo largo de falda, hasta donde lo queremos, y el total de la falda. ¿Cómo vamos a medir el cuello? Vamos a pasar la cinta alrededor del cuello y la vamos a medir diferente a la medida para adulto. Aquí sí nos vamos a basar en los huesitos, que en este caso tenemos a los huesitos, tenemos 31. Vamos a tomar el largo de talle apoyándonos en la base donde empieza, donde termina el cuello y empieza la línea del hombro. Vamos a sujetar la cinta y vamos a bajar y vamos a tomar la medida. En este caso tenemos 28. Para la medida de la espalda, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la medida en el mismo punto donde empieza el cuello y la línea del ancho de hombro, y vamos a medir, mide 25.5. Ancho de espalda, vamos a medir donde empiezan los huesos del hombro, de huesito a huesito, en este caso tenemos 25. Vamos a medir también el contorno del tórax. Levanta los brazos, por favor. El contorno del tórax lo vamos a medir, y aquí no lo vamos a dejar justo, voy a meter mis dedos para que le quede una amplitud un poquito pequeña, para que sea en el trazo directamente, tengo 62. La cintura. La cintura, acuérdense que es donde está la articulación del codo, son 57 centímetros. Ahora, la sisa. Los vestidos de niña no los podemos dejar muy pegaditos porque les van a lastimar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sujetar todo el bracito, vamos a bajar, vamos a introducir dos dedos, y en este caso tengo la medida de 29 centímetros. Si quiero un vestido con manga, para medir el largo de manga voy a medir de donde está el huesito, voy a hacer un doblez en el codo y aquí no está el hueso, y vamos a medir, en este caso la manga larga me mide 37. El ancho del brazo va a ser a la mitad entre el hombro y el codo y mide 20 centímetros. Oye, es que si tú mides hasta aquí. Es metro y medio, mira, a ver. No, te digo, si tú mides hasta aquí, ¿qué pasa? Nada, pues me estás bien grandota. Vente, le falta la falda nada más. La de Elsa es la morada, es la azul, ¿no? Elsa es la azul, ¿no? O la de falda con chaleco. Ahorita le digo a ver, te pregunto que le ponga Elsa. Ya no me falta lo largo de la falda. Y para tomar la medida de lo ancho de aquí del puño, esta no tiene falda. Lo que vamos a medir es el contorno de la manga. En este caso tengo 18. La cadera, a no ser que sea un pantaloncito, vamos a medir la cadera y generalmente eso lo vamos a medir por talla. En este caso vamos a hacer un vestido, necesitamos el molde del trazo. Para el largo de falda vamos a tomar como referencia la cintura. Vamos a medir a la rodilla, tengo 37, y voy a medir el largo total, que son 66. Con estas medidas podemos hacer nuestro molde principal. Ya me puedo ir.